Bueno, Señor, que movió tu corazón para que me amado Jesús, tú que eres nuestro amigo fiel, te ponemos a estas personas, Señor, te ponemos tus corazones. Tú sabes los problemas que ellos están, tú sabes que el día de hoy es el día. Sabes que han estado cansados por sus trabajos, por sus estudios, o por estar en su hogar haciendo la labor de la vida. Pero el Señor, tú los has tenido que guardar de su paz. Derrama tu paz en sus corazones, Señor. Permíteles experimentar esa fuerza que tienen en el mundo. Derrama tu Santo Espíritu sobre ellos. Quédate con ellos, Señor. Permíteles conocerte día por día. Haz que día a día sientan la necesidad de buscarte desde que amanece hasta que anochece. Que puedan entablar un diálogo contigo, Señor.
y queremos estar en Jesús. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era por siempre y para siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Debemos llamar a Dios sobre todas las cosas.
que si hemos fallado, que si hemos perdido de vista nuestra meta, nuestra vida, que si nos hemos dejado consumir, llenar de problemas, de malas noticias, es porque hemos olvidado que hay que amar a Dios sobre todas las cosas. Thank you.
donde haya desesperación, esperanza. Donde haya luz, donde haya tristeza, alegría. Haz, Señor, que no busque ser consolado, sino consolar. Ser comprendido, sino comprender. Ser amado, sino amar. Porque es tanto como se recibe. Perdonando es como tú me perdonas. Y muriendo en ti es como resucito a la vida eterna. Amén. Como dice el Salmo, suba mi oración como incienso a tu presencia. Y lo que vamos a hacer, que todo lo que hemos puesto aquí, todas las cosas, todas nuestras oraciones, como incienso, suban a la presencia del Señor. Luego daré la bendición con el Santísimo y luego haremos las letanías al Santísimo. Mientras hacemos todo esto, hacemos un canto.
Thank you.